Hey, buenos días, good morning. Ay, papá. Ay, papá. Ay, papá. Mayo. Mayo 20. 2024, 2 y 43 de la mañana. Saliendo aquí para la yarda. Amaneció fresquito aquí. 60 grados Fahrenheit, dice por aquí. Va a subir los cristales para que se quite este empañamiento. Vamos para la yarda, hoy tenemos día completo, vamos arriba. Nada, aquí viendo los resultados de las elecciones. Qué vaina. Perdimos. Qué vaina, perdimos, mano. Qué vaina. No, mire, ese qué vaina perdimos. Es en Churchill que lo digo, ¿en qué sentido? Porque en realidad ganamos. ¿Y en qué sentido digo que ganamos? Porque obviamente el candidato que apoyamos, Casilla 32, doctor Roque Espaillá, obviamente no ganó. Ganó Luis Abinader Corona. Luis Rodolfo Abinader Corona, algo así la vaina. Ganó el hombre. Ahí se ve mejor. Entonces, digo que perdimos y que es en Chercha, y también dije que ganamos también en Chercha. ¿En qué sentido? Porque yo en realidad no voto ni apoyo por nadie para que gane ni para que pierda. Yo voto simplemente por el que yo creo que tiene realmente la verdadera propuesta para resolver los problemas básicos, por lo menos, ¿verdad? Independientemente de si va a ganar, si va a perder, no. Yo voto por el que yo considero que puede hacer un mejor trabajo colocándose la banda presidencial. Entonces, por eso digo que ni gané ni perdí, porque yo no voto para eso. Yo no voto para ni apoyo para ganar ni para perder. Yo voto es por el que yo crea que tiene la mejor propuesta. Felicidades a Omar Fernández. Ese lo apoyé y veo ahí que está puntero en el conteo. Ya prácticamente Omar Fernández es el próximo senador del Distrito Nacional. Muchas felicidades. Y eso me gustó porque se dio a demostrar muchas cosas. Creen que el poder es todo. Sé que pertenezco al porcentaje mínimo de los ciudadanos que votamos por propuesta, que no votamos porque yo soy de blanco de chiquitico, que yo soy de morado desde chiquitico. Esa vaina desde chiquitico, nada más en mi caso, lo dejo para la pelota. Yo soy aguilucho desde chiquitico. Eso es lo único que yo dejo para ese tipo de vocabulario, de que desde chiquitico, que soy fanático, que lo apoyo. Yo soy amarillo desde chiquitico, aguilucho desde chiquitico. Eso no va a cambiar. Porque ese es un asunto que no tiene que ver con el funcionamiento de un país. Eso no va a afectar que yo sea aguilucho, que sea liceísta, que sea de la Estrella, de cualquier otro. No define políticas públicas, no define cosas realmente serias que tengan que ver con la sociedad y el futuro de un país. Entonces, en ese aspecto, sí, yo no critico y estoy de acuerdo con el fanatismo, por decirlo de alguna manera. Ahora bien, cuando se trata de decisiones claras para el funcionamiento de un país, ahí sí debemos quitar el fanatismo del medio. Usted le pregunta hoy en día, pregúntele usted o pregúntese usted mismo que me está viendo. Usted que hoy, 20 de mayo, el lunes, está celebrando desde anoche. Usted que ganó. Usted que ese partido, vamos a hablar con nombre, usted que de partido blanco y ganaron y están celebrando de anoche. Pregúntese usted mismo o pregúntele a alguien que esté celebrando, que supuestamente haya ganado, y más adelante explico las comillas de por qué supuestamente ha ganado. Pregúntese usted mismo, ¿cuáles son las propuestas de su candidato que ganó para la presidencia? Pregúntese ahora mismo, ¿cuál es el plan de Luis Abinader, por ejemplo, para resolver los problemas básicos de República Dominicana? Y fácilmente se va a quedar en el aire pensando, bueno, es que imagínate, él lo está haciendo bien, un hombre serio. No,
propuestas claras, directas. ¿Qué va a hacer para solucionar el problema de la justicia? ¿Qué va a hacer para solucionar el problema de la salud? ¿Qué va a hacer para solucionar el problema de la falta de institucionalidad que hay en el país? Ahora usted me pregunta a mí, Benny, que tú apoyaste, ¿cuál es la propuesta? Bueno, simple, para la Policía Nacional, por ejemplo, ir creando una policía paralela nueva. Vamos a crear una policía nueva con un nuevo entrenamiento, una policía nueva totalmente. Mientras la nueva va subiendo, la vieja va bajando, hasta que ya llegue un punto de que la vieja no haga falta, porque ya esta está completa, y tumbamos la otra. Es una propuesta directa de un problema. Ah, que cómo vamos a solucionar el problema de del sistema trujillista que venimos trayendo desde la época de Trujillo. Bueno, hay que descentralizar el gobierno, que cada provincia genere su propio recurso, en vez del Estado darle a cada provincia, que sea la provincia que le dé al Estado, a cada provincia que le dé al Estado. Entonces son propuestas directas para que las cosas cambien, fuerte, cambios bruscos de verdad. Yo lo dije en un podcast anterior. El problema de Luis Abinader fue que ofreció un cambio. Lo único que hubo fue un cambio de color, un cambio de partido. Pero sigue manejando las instituciones de la misma manera. La misma. No hay nada nuevo. Que ahora antes era el morado y ahora el blanco. Es lo único. No hay un verdadero cambio de descentralizar el gobierno. Entonces, eso es lo que pasa. Y yo sé que pertenezco al poco porcentaje de los ciudadanos que votamos por propuestas. Entonces, nada, felicidades a los ganadores, por decirlo de una manera. ¿Y por qué digo lo de las comillas? Lo voy a explicar. A los ganadores, entre comillas. Porque en realidad, si el que ganó va a seguir haciendo lo mismo, no ganamos ninguno. Perdimos todos. Para un grupito, sí. Para un grupito que está guisando en el poder, para un grupito sí, para un grupito, para ellos sí está bien. Pero que esto no se trata de gobernar para un grupito, se trata de gobernar para crear decisiones, para tomar decisiones públicas que afecten de manera positiva a la sociedad. Entonces, por eso digo que ganaron, pero en realidad no ganaron. Porque si la justicia va a seguir igual, si la institucionalidad va a seguir de la misma manera, si no va a haber un verdadero cambio de romper cabeza y tocar los intereses que hay que tocar para resolver los problemas básicos, por lo menos. Porque yo siempre hablo de los problemas básicos. Yo no estoy esperando que República Dominicana sea Manhattan. Yo no estoy esperando que República Dominicana sea Dubái. Yo no estoy esperando que República Dominicana sea Inglaterra. Que sea Singapur. No. Yo me conformo con que la cosa básica esté resuelta. Que no importa a qué lugar del país usted se mueva y se mude, usted tenga los servicios básicos garantizados. Que sin importar, que es una verdadera propuesta de candidato que yo apoyé, que sin importar quién esté en el palacio, las cosas funcionen. Quitarle poder al presidente. Que el presidente tiene que ver todavía en el 2024 de que con la inauguración de una calle. ¿Qué es eso? Son cosas que deben funcionar automáticas, sin importar quién esté ahí. A eso sí yo aspiro, ¿me entiendes? Ah, no, que con el morado la luz no se iba, ahora se va más. ¿Qué importa quién esté ahí? Las cosas deben funcionar independientemente de quién esté ahí. Ahora, su candidato, Luis Abinader, ganó. Tiene una propuesta para resolver eso, ¿verdad que no? Usted ni siquiera había escuchado hablar de este tema. Yo estoy casi seguro que usted, del PRM, del PLD, de quien sea, un partido mayoritario, ni había escuchado hablar de este tema. Ni había escuchado hablar de este tema. Entonces, ay Dios, estoy tirando fuego por la boca, yo lo sé. Eso es lo que buscamos, eso es lo que yo espero para la República Dominicana. Repito, no es que sea Estados Unidos, no es que sea una gran potencia, pero que las cosas básicas estén resueltas. Que las cosas básicas estén resueltas. Eso es lo que esperamos, por lo menos. Aquí, por ejemplo, aquí. ¿Qué importa quién esté en la Casa Blanca? ¿Qué importa quién gane en Estados Unidos? Sin importar quién esté ahí, el precinto que está aquí, al lado de mi casa, cerca de mi casa, el departamento de policía, va a seguir funcionando igualito, independientemente de quién esté en la Casa Blanca. Esta carretera que yo ahora mismo necesita reparación, y la van a reparar independientemente de quién esté en la Casa Blanca. Eso no tiene nada que ver.
un asunto que funciona solo. Tenemos que llegar como sociedad a un punto que el presidente sea inútil. ¿En qué sentido? De que aunque el presidente no esté, las cosas funcionen. Eso es lo que se llama tener institucionalidad. Que las instituciones funcionen independientemente del pendejo que esté ahí en el palacio. Entonces, usted que supuestamente ganó, analice realmente lo que estoy diciendo. Usted realmente perdió. Usted realmente perdió, porque perdí yo, perdió usted y perdimos todos. Porque si los que están en el gobierno van a estar, no tienen realmente propuestas serias para resolver los problemas básicos, perdimos todo. Aquí nadie ganó. Y ahora mismo usted que apoyó a ese candidato que supuestamente ganó, repito, vuelve y pregúntese, ¿cuáles son las propuestas para resolver los problemas básicos? No hay, ¿verdad que no? Se queda en el aire. Usted lo único que piensa es en que, en el fanatismo. Ay, otro gran porcentaje, peor aún, vota por el que va a ganar. Esos están peores. Y de eso mejor ni hablar ahora. Bueno, porque hay gente que no vota, dije, porque bueno, yo no voy a votar mi voto, ¿no? Vote por el que tiene la mejor propuesta, independientemente de que usted cree que vaya a ganar o perder. Llegué a la yarda, buenos días, good morning. Cuídense por ahí, seguimos hablando en el paso. Vamos subiendo así, crudo para arriba. Llegamos aquí a la yarda, vamos a prender a este señor hoy. Nada, bendiciones. Gracias y paz. Paz y gracias. Aquí está el niño.